Okay, trae diamantes. Miren. Este anillo salió con diamantes y miren, aquí lo estamos checando. Hola amigas, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo una vez más su amiga Vero Ochoa. Bueno amigos, gracias por estar aquí, gracias por darle like a este video. Pues bueno, creo que ya les debía este video. Muchas personas me preguntaban, Verito, ¿cuándo vas a hacer el video? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué pasó con el anillo? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Por qué nomás posteé en las historias? Pues bueno, les cuento que este anillo salió en las pales de Amazon, pero no en las pales de Costway. Salió en las... Bueno, normalmente mucha gente se ríe de mí, porque nosotros los del Swami, ¿verdad? Nosotros los remateros, como se dice, ¿verdad? Nosotros le llamamos cháchara. ¿A qué le llamamos cháchara? Le llamamos cháchara a toda cosa que sea pequeña, toda cosa baratera, que sean cosas pequeñas, le llamamos cháchara. Entonces, ¿a qué le llamamos cháchara? Es a los anillos, a los relojes, a las cosas para limpiar en la casa, como cosas que se pueda agarrar con la mano, que sean pequeñas. Ya si pasa más, como más a grande, se le llama el tirado. ¿Qué es el tirado? El tirado se le llama a algo barato que nosotros vendemos los remateros y lo ponemos en una lona, ¿verdad? Y se le llama el tirado, ¿verdad? También le podríamos llamar cháchara. Esta cháchara que es barata, que viene de Amazon en paquetitos, que sobrecitos que los abremos, lo podríamos poner en el suelo, ¿verdad? Pero en otro swami, en otro remate que tuviera piso o banqueta. Normalmente, usualmente, el que yo más acostumbro a ir, ¿por qué? Porque es donde tengo reservado y ya me acostumbré y es donde yo vendo, es en el remate de Baicelia. Pues bueno, ahí en el remate de Baicelia es pura tierra, no hay cemento, no hay nada. Entonces, por eso yo la cháchara, pues la pongo en mesas, pero a mí se me facilita más en mesas para levantar, porque a la hora de levantar es muchísimo trabajo. Estar escogiendo las cositas, lo que ya va a la basura y lo que viene para embolsar para otra nueva venta. Pues bueno amigos, les cuento que yo estaba en la bodega, ¿verdad? Ese día ya muy tarde. Usualmente yo me estaba yendo en eso de entre las 8 de la mañana y casi no me daba tiempo porque duró como una hora 40 minutos para llegar a la bodega. Y pues bueno, para las personas que van a mirar este video y que no saben de qué se trata este video se trata del anillo que salió en las pales de Amazon de chácharas, salió un anillo de diamantes. Pero entonces les voy a contar desde el principio hasta el final. Yo voy a una bodega, ¿verdad? Las personas que no saben, yo voy a una bodega donde yo compro pales de cosas, de muebles, de ropa. Como muchas personas ya me están mirando, que yo agarro de diferentes, ¿verdad? Diferentes, ya les he explicado anteriormente en los otros videos, ¿verdad? Que yo agarro de chácharas, de muebles para línea, para vender en línea. Ya sea en los grupos de Facebook o en OfferUp. Y también, agarro, perdón, agarro ropa, agarro de todo un poco, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese día, yo dije, voy a agarrar, una pala de Costway. ¿Por qué? Ese día, me fui muy temprano, que era para llegar allá a las, como a las 9, ¿verdad? Entonces, ese día yo me había levantado más temprano de lo normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente yo siempre
que agarró que una o dos pales. Entonces, como agarró una pales el martes y el viernes, yo siempre estoy martes y viernes, ¿verdad? Porque, bueno, por si no lo saben, hace como mes y medio ya, oficialmente, ya, por andar de chismosa, ya, ya no voy a decir patrocino porque no es patrocinar. Ya promociono la bodega y, pues, bueno, gracias a Dios por ese trabajo. Entonces, bueno, como les iba contando, normalmente me fui más temprano y yo necesitaba una pale de Cosway, ¿verdad? Porque a la semana se me termina la mercancía, ¿verdad? Ya sea de una, ¿por qué se me termina la mercancía? Ahorita les voy a decir por qué y por qué tan rápido. Porque tenemos una página de OfferUp de Neni, otra de Javi y otra mía. Pues lo que no se vende en un lado, se vende en el otro y pues se vende en el otro. Entonces, ese día pues ya me quedaban poquitas cosas de armar, ya. Eran como tres cosillas, dije, no, pues ya. Y lo que no, pues ya les he dicho, ¿verdad? Se lo aviento a la yarda, ¿verdad? Que se venda, aunque sea uno recuperar algo de dinero, ¿verdad? Entonces, pasó esto. Que anteriormente, la primera vez que tuve problemas con la gente, ¿verdad? Con las seguidoras, ¿verdad? Y otra gente que no me conocía, pero sí me di cuenta que parte de ellas eran seguidoras, ¿verdad? De aquí del canal, que se molestaron mucho cuando yo abrí la palet de Walmart. Entonces, yo la palet de Walmart, la abrí para promocionar el producto, ¿verdad? Entonces, yo es lo que estoy haciendo, promocionar el producto. Se me traba la lengua. Promocionar el producto. Entonces, a las personas se enojaron porque yo abrí la palet. Entonces, me dice mi hermana Rosy, así ya están las cosas, la gente está bien enojada. Y ya me quedé yo, no, pues, no sé, pues es la tercera vez que abro una palet adelante de la gente. A veces la abro en la bodega a solas. Pero últimamente estaba llegando mucha gente, ya no me daba chance de abrir una palet en adentro, ¿verdad? Entonces, pues, esa fue la primera vez que se enojó la gente. Entonces, yo platiqué con la esposa de Johnny. Le dije, ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente no se moleste? Y yo dice, no, Vero, tú no te preocupes por nada. Tú haz esto, tú abre la palet, tú no te tienes por qué preocupar, y la opción tuya es, si tú la quieres comprar, tú la vas a comprar, y si no la quieres comprar, no la vas a comprar. Ok, pues así pasó. La segunda vez fue esta, que yo quería una palet de Cosway, ¿verdad? Y no compré de Cosway. Fue donde salió este anillo, ¿verdad? En la palet de Amazon. Entonces, yo le dije a Javi, ¿sabes qué? Yo voy a grabar. Tuve muy temprano grabando para Facebook Live, ¿verdad? Y siempre lo comparto a muchos grupos y dando las direcciones y todo eso, ¿verdad? Para que la gente se dé cuenta dónde está la bodega y vayan y compren, ¿verdad? Al igual que ustedes que estuvieron formados allí, o al igual que mucha gente quiere saber, ¿verdad? Entonces, pues, para eso grabo, para eso estoy, para que la demás gente pueda hacer lo mismo que nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, le dije a Javi, fórmate, Javi. Y entonces, le empezaron a decir cosas. Yo estaba ese día muy temprano, ¿verdad? De hecho, di una comida, no di las dos. Estaba muy temprano. Luego, cuando uno no come, luego empiezas como con mal humor. Y dije, no, o sea, estar sin... Yo así dije, estar sin tragar aquí para que la gente te esté diciendo y que esto, que el otro, y que... Yo acá entre mí decía, pero pues si nomás voy a comprar una paleta. Tal vez no me están entendiendo, pero les voy a explicar bien. La fila estaba y Javi se formó adelante, ¿verdad?
porque le dije, hey, a mí no me dieron boleto. Yo fui a decir eso en la oficina. Hey, a mí no me dieron boleto. Entonces, pues me dijeron, no, dice, pues tú estás desde la mañana. Dice, tú eres la cero. Yo, ok. No, pues yo contenta, ¿da? No, pues muchas gracias. No, pero tú grabaste, tú estás aquí desde la mañana, tú estás haciendo tu trabajo, tú estás promocionando el producto, tú eres la primera, ¿no? Yo contenta, ¿verdad? No, pues muchas gracias, ¿verdad? Entonces le digo a Javi, ¿sabes qué? Voy a grabar nuevamente para el canal de YouTube. Fórmate nomás, pues fórmate para agarrar nuestra paleta. Pues le empezaron a decir cosas a Javi, y cosas en inglés y cosas en español. Las personas que van a mirar este video se dieron cuenta que no fue toda la fila. Le dijeron la mitad de la fila, se molestaron mucho. Pues bueno, yo acá dentro de mí yo me sentí mal. Yo no quise decir nada ahí, ¿verdad? Pero sí le dije a la esposa de Johnny, platiqué con ella y también le dije a él, ¿verdad? Entonces, yo sé que no tiene que haber preferencias, no tiene que haber que, oh, porque tú esto, porque tú lo otro. Pero en este caso yo estaba primero que los demás, ¿verdad? Y estaba ahí desde la mañana esperando por el Costway. Al final le dije, ¿sabes qué, Javi? Le hice la seña y le dije, no, no agarres nada. Le dije, no agarres nada. Dice, ¿pero por qué, Ana? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Le dije, no me agarres nada. Si tu tía quiere una de Walmart, agárrasela. O no sé, pero no, no agarres nada. Entonces, pues bueno, resulta que yo ya no me iba a traer nada para la casa, yo ya no iba a comprar nada. No sé, tal vez me alteré, no había comido, tal vez estaba de malas. No sé, a todos nos pasa, ¿verdad? Pero pasó esto que escuché que dijeron, va a llegar otro de Amazon, de chácharas. Y bueno, a mí me gusta la cháchara. Ya les he grabado donde miro y compro en la mañana chacharillas así de Amazon. No sé si ya miraron el video donde una señora en el remate está con el montón de cajas en el suelo. Ahí, ¿verdad? Y pues bueno, yo dije, ay, no, pues yo quiero chácharas, yo quiero chácharas. Pues a ver qué sale, ¿verdad? Pero yo nunca me imaginé que vinieran en paquetitos, ¿verdad? No, me imaginaba que venía algo, pero no tanto. No tantísimas piezas como para abrir, ¿verdad? Eran muchísimas piezas, paquetitos y sobrecitos hasta aquí. Entonces, bueno, al final decidí formarme, decidí, le dije, no yo. Le dije, a ver, Javi, voy a grabar un poquito ahora para este camión. A ver, agárrate una de esas, a ver qué sale. Pues bueno, ya hago mi movimiento acá, les digo en la oficina, voy a querer dos pales así asado, ¿verdad? Voy a querer dos. Y pues bueno, resultó que al último dijo mi hermana, no, yo Walmart, no, yo aquí también quiero una de cháchara. Bueno, al final le dije, Javi, pues sabes qué, van a ser dos de cháchara. Agárrate una para Rosy y otra para mí. Y si no, dile a tu tía que se pare y se forme, ¿verdad? Porque pues ella también había estado ahí todo el día, ¿verdad? Y ella mirando a ver qué iba a agarrar yo, ¿verdad? Bueno, pues al final me esperé y ahí fue donde ya les tengo el video grabado. Ahí fue donde salió el anillo. Empezamos a abrir los paquetitos en un video en vivo aquí afuera de los apartamentos, ¿verdad? Donde me está acompañando mi hermana Lupita Ochoa y donde está mi hermana Rosy y está Javi, está Neni, bueno, están todos ahí. Donde me dice mi niña Neni, mami, aquí salió un anillo, ¿verdad? Pero yo ya había mirado así anillos y dije, ah, esto es fantasía, esto. Entonces, donde yo empecé a abrir anillos, el video estaba en vivo, yo empecé a mirar 925 y la plata es 925. Abrimos la mitad
de la pale, ¿verdad? Pero en las primeras cosas fue donde salió el anillo de diamantes, ¿verdad? Pues bueno, para eso yo no sabía, porque pues muchas personas vemos el oro y sabemos que dice 18, 24 o X, ¿verdad? Y podemos decir tachapeado o siempre uno queda con esa duda, ¿verdad? Pero bueno, fuimos al remate a vender a otro día. Yo me aventé otro video, ¿verdad? Fuimos al remate. En eso, yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Tengo mucha gente. Ve y chécame el anillo y chécame estos aretes. Me checó tres pares de aretes y le digo, chécame estos aretes. Y ya me dice ella, bueno, dice, lo vi raro al señor. Y yo le digo, ¿por qué? Y ya me dice, pues es que me ofrece 50, dice que casi no pesa el anillo. Y ya le dije yo, está raro, ¿verdad? Y luego ella es bien listilla mi hermana, y luego me dice, pero ¿por qué ofreció? Dice, ¿por qué ofreció? Si los que compran oro siempre esperan que uno, porque uno es el necesitado para vender el oro. Entonces dice, qué raro, ¿por qué ofreció? Y ya nos quedamos pensativas. No, pues que sí, dice, es de oro. Y ya le dije, sí, ¿verdad? De 14 quilates. Dice, sí, pues que es oro blanco de 14 quilates. Pues bueno, por eso me tardé para hacer este video. El señor daba $50 ese del remate. Pues de allí, ¿verdad? Nos vamos con otro. Y ese otro dice que es de oro y de 14 quilates, y les preguntamos por las piedras y no dijeron nada a ellos, que ellos no tenían para chequear el diamante. Entonces, pero que diamantes no eran. Eso dijo el segundo, pero el primero no dijo nada. Entonces, pues bueno, ya ahí se queda uno con la duda. Vamos y nos vamos a la casa de empeño. No, antes de ir a la casa de empeño, nos vamos yo y mi hermana Rosy. Un día que íbamos a la Fusco a comprar comida, a un lado está la joyería Marías, y les dijimos que si podían chequear el anillo, porque el anillo era de oro y que tenía diamantes. Y ya nos dicen que no. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no compran el diamante. Entonces, pues prácticamente nos dijeron que no. Nos vamos al mall de Fresno y checan el anillo. Javi entra y, como hablan inglés y todo eso, checan el anillo. Y pues que sí, que es de diamantes, pero que sí lo compraban, pero lo compraban en 3.50. Entonces, pues bueno, nos vamos a una casa de empeño. La casa de empeño es una como de segunda, donde empeñas tus cosas y te dan cierto dinero. Entonces, la casa de empeño nos ofreció $600. Entonces, que era diamante, no sé qué. Nos dijeron en inglés, la verdad. Wow, estoy muy cansada. Hoy fui a comprar un garage, $500 de pura cháchara de Amazon, de esas cositas que uno da pues a dólar y eso. Entonces, pues bueno, ya de allí decidimos checarlo por última vez. Fuimos el sábado. Ese día no vendí. Y yo le hablo, siempre le hablo al que vende oro a un lado, a un señor que ya me conoce. Y me dice, y ya íbamos llegando al remate, le dije, ¿sabes qué? Vamos a comprarnos un agua, unos tacos, a ver qué, vamos a caminar un ratillo, que al cabo hoy no vendí. Y pues ya, este pedacito que les voy a dejar, ¿verdad? Es donde me dice, sí, dice, es de diamantes, y sí, vale de 400 a $500 como ahorita, sí. Ya si lo compra nuevo, como 1.500. Le dije, ah, es que yo lo miré a precio regular, 2.400, pero pues yo no sé si es este anillo
o no, pero las características y todo, así como me dijo el señor, pues sí, ya checamos en un lado, en otro, y pues sí, resultó el anillo de diamantes. Pero les voy a decir, cuando ustedes compren una paleta de Amazon de chácharas, mi recomendación es que siempre chequen todo. Salieron 3 pares de aretes de oro blanco y salió este anillo de diamantes, ¿verdad? Ya comprobado de un lado, de otro y de otro, pues que sí es de diamantes, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que cada cosita chequen, porque me salieron muchos relojes que valían $180, que valían muchas cosas. Me salieron unas réplicas también, réplicas de audífonos, réplicas de otras cositas que valen caras, pero todo eso, gracias a Javi, ¿verdad? Y a Neni, que los niños son adolescentes, que saben inglés, y aparte de que saben inglés, son inteligentes para estas cosas de tecnología, ¿verdad? Lo que uno no sabe, pues ellos ya lo saben. Y ellos estuvieron checando las cosas, entonces empecé a poner todo en contenedores de plástico blancos, ¿verdad? Para mirar todas las cosas. Entonces, todas las cosas que estaban más caras, las dejó para vender en línea. Y también como dejó de la paleta de la Walmart, yo todos los motores de caña yo los hubiera vendido en el Suami. Y él no, él los estuvo vendiendo aquí por Ofera. Uno lo dio en 80, ese fue el más caro. Pero bueno, aquí estoy para el video del anillo de diamantes. Entonces, pues esa es mi recomendación, de que vean las cosas y las chequen, porque muchas personas dicen, yo invertí 500, yo invertí 600, yo invertí 700, y a mí no me salió vender, o no las vendí las cosas. Ok, mi recomendación es, ¿por qué? Primeramente, ¿por qué no las vendiste? Si no las vendiste las cosas, las diste muy caras. Y si no te salió el dinero, fue que diste muy barato. Entonces, no hay como fijarse qué producto estás vendiendo. Porque muchas de las veces vas a vender algo muy caro o lo vamos a vender muy barato. Entonces, hay que ir aprendiendo de todo el producto que nos salga para así mismo mirar el dinero, porque todos queremos ver, siempre que agarramos una paleta, ¿qué es lo primero que queremos ver? Queremos ver nuestro dinero para atrás, lo que nosotros invertimos, y después queremos ver la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con las paletas de Cosway? Ok, con las paletas de Cosway, yo siempre veo mi dinero. ¿Saben por qué? Porque me sale un juego de patio, me sale un brincolín, me salen cosillas de valor. Entonces, en 2 o 3 cosas, ahí está mi dinero. Pero yo no, porque ya saqué mi dinero, voy a malbaratar. No. Yo de allí, sigo vendiendo por línea y sigo dando los precios fijos, ¿verdad? Después que doy un precio fijo, si yo quiero un juego de patio, vamos a suponer que yo voy a dar un juego de patio en $2.50 en línea, en OfferUp o en Facebook. Y si ese juego de patio se me quedó, nadie lo quiso a $2.50, nadie lo quiso comprar, ok, no lo voy a bajar a $200, lo voy a bajar a $150. ¿Saben por qué? Porque en el SwapMe no me van a dar $150. ¿Saben por qué? Porque en el Suami me van a ofrecer de 70 a $80. La gente es muy dura para soltarte $100 para algo polviado o para algo estorboso que no les va a caber en el carro llevárselo.
o de X manera. Entonces, por línea, sí te van a soltar los 150, ¿verdad? De 250, yo prefiero bajarlo a 150 y venderlo. Borro las fotos, quito la notificación y vuelvo a ponerlo en otro lugar. Si lo puse en un tapete gris, ahora lo pongo en el zacate, posteo diferentes poses, ¿verdad? Y lo subo. Bueno, como muchas ya saben, tengo tres páginas de OfferUp y ahí y si no salió en un lado, salió en otro. Por eso les digo y les explico siempre que hagan otra página, que no nomás la misma. Y pues bueno, como les estaba diciendo, ahora en la de cháchara, tienen que sacarle jugo a lo más de valor que les salió. Entonces, un ejemplo, si a mí me salieron relojes, me salió plata, yo dije, ok, yo la plata la voy a vender, cada anillo a $10. Entonces lo pensé bien, dije, la gente va a estar renegando por un anillo de plata a $10. Lo pensé bien y dije, lo voy a vender por todo. Luego conozco varias personas, bueno, tres nomás. Conozco tres personas que compran plata, le digo a una y me dice, sí, yo te compro la plata. Entonces me ofreció 3.50 por los dos contenedores y toda la plata era 9.25. 3.50, yo invertí a 499. 3.50 saqué en la pura plata. Ya de ahí, la primer venta fue de $800 un jueves. La venta final que yo le llamo fue el domingo, que vendí más de $800, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya tenía mi dinero en mis manos, yo ya había vendido la plata y yo ya había sacado lo de relojes, ya había sacado los relojes. Lo de línea ni lo cuento, ¿verdad? Porque es parte de lo que yo les doy a mis hijos, les doy dinero que de lo que ellos van vendiendo, ¿verdad? Y también les doy su domingo, ¿verdad? Pero como les iba diciendo, el dinero salió en la primer venta, en la plata, y en la segunda venta, que fue de un domingo. Entonces, ya para el sábado, ya era yard sale. Entonces ya allá iban cuatro ventas, ¿verdad? Porque el sábado termino poniendo yarda, ¿verdad? Anteriormente de las otras cosas, dejo que pase un mes para poder poner yarda, ¿verdad? Guardo las cosas. Y pues bueno, cuatro ventas. Ya de allí sobra el anillo y sobra lo que son los tres pares de aretes de oro. Eso fue todo lo que salió porque las demás cosas sí eran chapeadas. El anillo de oro de diamantes salió en un correo como perdido. Entonces, pues yo no sabía que las palets de chácharas de Amazon traen muchos sobrecitos de correo perdido. Entonces yo pensé que todas las cosas eran de China y que no valían, ¿verdad? Porque no es la primer palet que yo compro. Siempre le saco dinero, ¿verdad? Siempre saco mi inversión y mi ganancia. Pero no sé, estaba muy cansada y yo renegué, dije, ay, tanto paquetito, tanto. Porque ese día en el video en vivo abrí nomás la mitad y luego en la venta allá, mi hermana Lupita y alguien más me estaba ayudando a abrir los sobrecitos. Pues bueno, amigos, este video yo creo que lo hice muy largo, pero de algo les va a servir, ¿verdad? Que yo les dé algún consejo, alguna recomendación, recibo llamadas, mensajes. Y bueno, espero y les haya gustado este video, ¿verdad? Tal vez lo esperaban diferente, pero este fue el video. Ahí les dejo, ¿verdad? Lo poquito editado que yo pude hacer. No hice mucho editado, ¿verdad? Hice muy poco cuando chequearon
el anillo porque pues la gente no le gusta, ¿cómo se dice? Mucho la cámara. Así es que no puede estar grabando a las personas así que no les gusta. Entonces grabé muy poco. Y pues bueno, este fue el video del anillo con diamantes. Muchísimas gracias por haber estado en este video. Regálame un like, suscríbete si aún no lo estás. Te invito a que te suscribas y que me dejes tu comentario. ¿Qué paleta te gusta? ¿Qué paleta te gusta más? O si quieres una recetita, porque ya me están pidiendo recetas, ¿verdad? Yo sé que la gente me está pidiendo recetas. Muy pronto una receta, ¿ok? Bye bye. Hasta el próximo video. Venía a chequear, mira. ¿El anillo este? Contra el agua. Supuestamente me dijeron que tiene diamantes. Hay que mirar si es cierto o no es cierto. Ya llegamos aquí, miren. Están chequeando. Nomás con verlo, entonces. Sí, pero sí son diamantes. ¿Sí son diamantes? ¿Cómo sabes? Cuando dice acá, diamonds. Cuando... ¿Qué dices? Nomás con verlo. Ya, yeah. Bueno, yo. Pero ahí está la el machín no miente. Ahí está. Sí, es oro blanco y diamante. Oro blanco y diamantes. 14, ajá. Pero no se sabe qué tipo de diamantes o cosas son así. Son como comerciales. No son un 80%. Ok, comerciales, pero diamantes. Diamantes. Pero sí son diamantes. ¿El valor? Como el valor del anillo no sabes, ¿eh? Porque lo llevamos a una casa de empeño y nos dijeron que $600, de 500 a 600, pero una segunda opinión de doctor. Pero si lo va a agarrar en la tienda anda pagando como 1500. Sí, ¿verdad? El sábado lo vengo. Por ahí, como 500. ¿$500 dólares? No le mintieron. ¿No me mintieron? Ok, así como está.